No, aquí estamos, Ranito, con el tablero de juego como es hoy en día. Un poquitito diferente, mira. Tus cinco zonas de magia. Déjame cambiarlo de mano porque si no, no veo lo que hago. Tus cinco zonas de magia y trampa. Tus cinco zonas de monstruo, lo clásico, sí. Tu zona para el deck, tu cementerio, extra deck, carta de campo. Lo diferente e interesante aquí ahora son las zonas de extra. Lo que antes. Bueno, esto lo introdujeron para hacer que los péndulos dejaran de estar tan rotos, pero siguen rotos. De entrada sí los mermó, pero la gente encontró cómo jugarlos, cómo favorecerse de esta temática, pero bueno. Ok, tus monstruos, el extra deck es un. Suponiendo que no estás, que estás familiarizado con lo más básico, pero que empezamos como desde cero. Bueno. El extra deck son 15 cartas que van fuera de tu baraja normal. Estas cartas son Link, Synchro, Exit y Fusión. Ahí no hay ninguna de Fusión aquí. Y bueno, tokens. Se utilizan para diferentes cosas, no son monstruos per se. Bueno, Fusión sí, supongo que las quieres. Debes conocer, son las moraditas. Estas van boca abajo de este lado. Ok, todo lo que antes, si tú tenías condiciones para convocar cosas de aquí. Y podías poner los 5 en un pinche mismo turno, lo podías hacer. Ahora, ¿cuál es la condición? Bueno, tu primer monstruo de extra deck tiene que ir aquí. Este es para tu oponente o este es tuya. Si tú pones primero tu monstruo aquí, pues este es para tu oponente. Ok. Tu primer monstruo de extra deck debe ir aquí y no puede haber ningún otro monstruo de extra deck acá abajo, a menos que tu monstruo de extra deck sea un Link como este. Y mira, tiene unas bonitas flechitas que apuntan para abajo y para un lado. Ok, significa que ahora también puedes llamar monstruos aquí y aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo por alguna razón logré poner dos monos y con esos dos monos llamar esta y entonces me abre una más aquí y la que ya tenía. Es un poco evitar que te pongan tanta chingadera rota en un turno que siguen pudiéndolo hacer, pero tal vez le tienen que. Tienen que gastar más recursos, ya no es tan fácil. Tal, ¿no? De este lado va tu deck, de 40 a 60 cartas. Eso también supongo ya lo debes saber. Con un balance entre magias, trampas y monstruos. Lo más clásico es 20 monstruos. O bueno, la mitad de monstruos y la otra mitad entre magias y trampas. Pero eso ha cambiado un poquito ahora, sobre todo en las barajas péndulo. Así que ya iremos a eso. Como bien sabes, magias se activan desde tu mano. Se ponen aquí para jugarse. Lo mismo con las magias de juego rápido. Que pues son básicamente las puedes activar desde tu mano o en el turno oponente. Como por ejemplo esta que trae su rayito bonito. Entonces tú la puedes activar desde tu mano. O si la quieres activar en turno oponente, ponerla boca abajo. Cartas mágicas de equipo y cartas mágicas continuas. Que no tengo ninguna por aquí en este momento. Permanecen boca arriba. Cartas trampas se deben colocar. Cartas trampa counter como esta también se deben colocar primero. Lo único que tienen esto del counter es que es la velocidad más rápida de todo el juego. Nada le gana más que otra counter. Y las cartas mágicas de campo, ¿no? Van aquí a tu campo. Antes afectaban a los dos jugadores. Ahora no. Solo te afectan a ti. Podría decirse, a menos que digan todos los monstruos en el campo, bla, 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 ¿no? O ambos jugadores. Ahora su única diferencia entre una mágica continua es que van acá, nada más. De hecho, antes si tú ponías una carta a campo y tu oponente ponía una, la tuya se iba. Ahora no, ahora puede haber dos campos distintos o incluso dos veces el mismo, porque pues ya son de uso personal. Así que las cartas campo ya no son lo que eran, pero ya iremos a eso. Monstruos, tú puedes convocar uno de nivel 1 a 4, una vez por turno de manera normal. O si se trata de un monstruo de nivel alto. Acá debo tener unos. Un momento. O si se trata de un monstruo de nivel alto, vas a requerir un tributo. Si se trata de un nivel 5 o 6. O si se trata de un nivel 8, dos tributos que ya debes haber tenido previamente en el campo para convocarlo normalmente. Todo esto a menos que tengan efectos especiales que permitan convocaciones especiales. ¿A qué voy con esto de las convocaciones especiales? Una convocación especial es una convocación que se lleva a cabo mediante las condiciones escritas en una carta, ya sean propias u otras cartas.
Por ejemplo, nuestro enemigo Bulbo Brillante, si está en tu cementerio, lanzas la carta del tope de tu baraje y se convoca especialmente. Esto no gasta tu convocación normal. Convocaciones especiales pueden ser las que tú quieras en tu turno, siempre y cuando tengas recurso para hacerla. Cartas que te permitan hacerla, por ejemplo, cartas mágicas como se me ocurre ahorita, Renace el Monstruo, lo más básico, ¿no? Excelente para cuando se jugaban solamente monstruos con él, con tributos, ¿no? Ok, pasemos a lo un poco más interesante, ¿no? Monstruos de tributo, ya te dije, ok. Algo que confunde mucho a ahora los que están empezando a jugar, los péndulo, que son los péndulo. Es que incluso Lico me preguntaba. Un péndulo es un monstruo que tiene efecto de monstruo y efecto de magia. ¿Cuál vas a activar? Bueno, el que tú quieras. Tus zonas péndulo son esta y esta. En el formato anterior había unas zonas aquí aparte, en lugar de estas dos. Especiales para péndulo y te dejaba usar tus 5 magias y trampas, tu back row que le llaman, la línea defensiva. Ahora solo puedes poner un péndulo, otro péndulo y usar solo 3 mágicas y trampas. No los limita tanto, pero sí es un poco feo el que antes estaban super OP y ahora son un poco más estándar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tienes esto? Además de activar sus efectos de péndulo, tú lo que vas a hacer es una vez por turno convocar especialmente cuantos monstruos puedas de tu mano o boca arriba de tu extra deck, como boca arriba, ahorita te explico. Monstruos que tengan niveles entre la escala de los monstruos. Por ejemplo, escala 1, escala 8. ¿Qué nos deja intermedio? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cualquier monstruo que tú tengas en mano o boca arriba que tenga niveles entre esas escalas, tú lo vas a poder bajar cómodamente desde tu mano, haciendo una convocación especial simultánea. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Si en el momento en el que tú bajaste todos estos fulanos te activan algo que destruye uno o más monstruos con ciertas condiciones, pues se los va a llevar todos, ¿no? Y ya te mamaste. Pero, siendo sincero, la gente ya no juega Bottomless Trap Hole o Tributo Torrencial, que es lo más molesto para estos casos. Sí los juegan todavía de repente, sí me los han aplicado, sí es molesto, pero bueno. Otra de las cartas muy populares son las cartas de la trampa de mano. ¿Qué hacen? Son cartas monstruo con efectos que se activan desde tu mano, descartándolas al cementerio, cuando se cumplen ciertas condiciones. Un ejemplo, mi trapito favorito, Effect Veiler. Cuando un efecto de monstruo se activa, lo descartas desde tu mano en el turno de tu oponente y lo niegas. O sea, el monstruo de tu oponente va a permanecer ahí, pero el efecto que quiere activar ya no se va a poder activar el resto del turno. Muy molestas a la gente, le choca, de hecho yo debo admitir, también odio que estoy haciendo mi superjugada y ¿sabes qué? Te activo esto desde tu mano y ya te mamaste, ¿no? Otra cosa son los tokens. Vamos a poner de ejemplo a Gofu. Gofu tú lo puedes convocar especialmente desde tu mano cuando no controlas monstruos y creas 2 tokens. ¿Qué son los tokens? El manual lo explica como un token es cualquier cosa, una moneda, una carta, lo que tú tengas a la mano, que tomará la función de una carta con los valores especificados por otra carta. Por ejemplo, Gofu nos dice que al convocarse especialmente desde tu mano cuando no tienes monstruos va a crear 2 tokens, atributo oscuridad, tipo bestia alada, nivel 1 con ataque y defensa de 0. En este momento son como monstruos con esas características. No se van a ir a cementerio. Las puedes usar. En este caso, él dice que no las puedes usar para sincronía. No las puedes usar para sincronía, pero pueden ser tributos, por ejemplo, o utilizarlos para la convocación Link. ¿Cómo funciona la convocación Link? Mira, un monstruo Link. Ay, a ver si se nota. Bueno, no se nota, güey. Este es Link 3. Este es Link 3. Sus requisitos son 2 o más monstruos de efecto. Uy, Haru, no puedo utilizar a este Gofu para llamar a mi monstruo Link porque me pide 3 monstruos de efecto y es solo un efecto y 2 monstruos normales. Porque son tokens que especificaban que eran normales. Ah, bueno. Vaya atajos. Por ejemplo, Proxy Dragon te pide solamente 2 monstruos. Entonces, ¿qué pasa? Bajo Gofu, quito mis 2 tokens, lo convierto en Proxy Dragon. Monstruo de efecto, lo convierto en Decode Talker.
Por poner un ejemplo, puede darse el caso que ya avanzado el juego tú ya tengas tres monstruos de efecto y empiezas a deshacer de hacer mamada y media, ¿no? Ahora, estos monstruos tienen flecha, como te había dicho, de Cold Talker te va a abrir aquí abajo. Este tipo, pues, te va a abrir otras dos y así sucesivamente hay unos que tienen tres para los tres lados, otros para los cuatro, y dependiendo. Entre más difícil de llamar, mejor el efecto y más zonas te van a abrir. Aunque, por ejemplo, The Cold Talker tiene un truco. Ves que tiene una flecha para arriba, que quiere decir que tu oponente también va a poder llamar un monstruo de extra deck en esa zona adicional a su zona de extra deck. Sin embargo, el efecto de The Cold Talker es, bueno, lo sopesa. Ok. Ya tenemos en claro lo de las escalas péndulo. La de las cartas de trampa, magia, los campos. Ahora vamos con los Exit. Como ves, los Exit tienen el nivel del otro lado que los monstruos normalmente lo tendrían. Mira, mira. Eso es porque es un rango, no un nivel. O sea, mamadas de card games. Por ejemplo, este tiene rango 7. ¿Qué es la cosa para convocar un Exit? Tú necesitas tener en tu campo previamente ya dos monstruos con el nivel de tu exit que quieres llamar. Por ejemplo, tú dirías, dos monstruos de nivel 7 son cuatro tributos. No voy a gastar dos tributos por este pinche dragón pedorro. Oh, ranito, pero estamos jugando péndulo. Y es muy probable que esto lo hayas bajado gratis desde tu mano, sin pedos. Suele pasar bastante. Bueno, ¿qué pasa para convocar un exit? Tú vas a poner los dos materiales boca abajo, digo boca abajo, no, abajo de la nueva carta que vas a llamar. Y se convertirán en materiales acoplados a tu monstruo. La mayoría de los monstruos exit te van a pedir desacoplar materiales para activar efectos. Le puedes desacoplas uno, se va a cementerio y todavía puedes activar otro efecto. Algunos te piden desacoplar los dos. Algunos te van a pedir tres monstruos del mismo nivel, otros cuatro. Igual, la complejidad del efecto va a depender de lo complejo de llamarlo. Por ejemplo, aquí está uno de cuatro, igual vas a necesitar dos de cuatro, se los pones. Fusiones, creo que sabes cómo funcionan las fusiones. El truco acá es que no, no, ya no es la única manera de llamarlas polimerización. Hay muchas, muchas otras. Fusión futura, vínculo de poder, superpolimerización. Bastantes, bastantes. Entonces, pues un monstruo de fusión requiere una carta que te logre hacer fusiones y los materiales indicados de tu campo o mano. Sencillo, un clásico. Tienen diferentes efectos muy malosos algunos. Y los sincro. Bueno, igual los fusión van acá, ¿no? Si ya tuviste previamente tu link bien acomodadito, gritando, pues ya puedes llamar aquí un mono y acá de este lado otro, ¿no? De hecho, es muy importante jugar con las zonas porque a la hora de tú poner un link o tú poner tu extra, pues ya sabes dónde van a ir las cosas, ¿no? Pero bueno, suponiendo que llamas primero a un sincro, se va a hacer de la siguiente manera: todo lo que necesitas es un monstruo tuner. Por ejemplo, este mono es tuner, aunque es péndulo tuner. Por ejemplo, este es un tuner normal, cantante, dice ahí. Pero bueno, este es un péndulo tuner y un monstruo que no sea tuner. Este es un péndulo también, pero no es tuner, ¿no? Un buen ejemplo, pues sería, por ejemplo, el cuervo, ¿no? Este güey. Este güey no es tuner, es un monstruo de efecto. Un no tuner se refiere a eso, un monstruo de efecto, un monstruo normal, un monstruo lo que sea, siempre y cuando acá abajo en su descripción no diga tuner o cantante en español. Suma los niveles: 4, 5, 6. ¡Fum! Voy a llamar uno que tenga 6. 6. Oh, pues no sé. 4. Perdón, 4, 5, 6, 7. Ah, pues entonces voy a llamar a este güey de 7, acá arriba. Es una temática sencilla también. Simplemente es cosa de ponerse a planear lo de los niveles. Es jugar un poco más estratégico, pero nada, siempre vas a encontrar güeyes que lo hacen tan fácil que parece trampa. Siempre, siempre, siempre. Y uno de los más grandes, de las cosas que más está jugando hoy en día en Yu-Gi-Oh! Es buscar, 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 buscar como loco. Ya no se busca tanto jugar la magia o trampa que
le destruya cartas del oponente. Así, ¿no? Se está buscando ahora que tus monstruos tengan efectos muy malosos y que las magias te sirvan para buscar. Por ejemplo, Alianza del Duelista busca péndulos, Terraformación busca campos, Golpe de la Flama de Espiral busca monstruos Odais, el Arte de Convocador busca monstruos normales de nivel 7. El chiste es sacar rápidamente los monstruos de tu baraja, ponerlos en el campo y no dejar que tu oponente te haga cosas. Por ejemplo, Santuario del Dragón avienta monstruos al cementerio, se busca mucho aventar monstruos al cementerio también. El chiste es sacarlos de tu baraje y tenerlos en un lugar donde tú ya los puedas jugar más fácilmente. Ya no estar esperanzado al robo. Que el robo más bien sea un extra a lo que tú ya tienes tu combo, y el robo pues te va a seguir dando protección. O por ejemplo, un Día de Paz te deja robar, se busca mucho robar, como te digo. Refuerzos del ejército, buscas guerreros. Entonces, por ejemplo, si tú vas a jugar un campo. Vas a jugar un campo, vas a jugar día 3 el campo, el tercero anda por acá porque hace rato te lo mostré. Y vas a jugar sí o sí 3 terraformaciones. ¿Qué significa? Aumentas la probabilidad de robar tu campo. En lugar de, es como si en lugar de estar jugando 3 cartas, estuvieras jugando 6 de la misma. Porque un terraformación significa un campo instantáneamente. Entonces tienes más probabilidad de robarlo. Y básicamente ese es el Yu-Gi-Oh hoy en día, ranito. Hacer convocaciones especiales. Poner mierda rota aquí, un combo que sea difícil de romper, y tú buscar cosas para que a la hora de tu robo tú simplemente tengas refuerzo para tu combo y no dejar jugar al oponente. Esto es Pokémon.